Sí, bueno, la idea como todos los años, varias cositas para el Día del Padre, desde económicas, hay para todos los precios. Bueno, ¿querés empezar a contarnos? Puntualmente vemos que hay muchos estuches personalizados. Está la propuesta de todo lo que es personalizado, tanto en tazas, jarros, equipos de mate, jarros cerveceros, vasos para el Fernet, botellitas para el agua, lo usan mucho para los deportistas, los que van al gimnasio a correr. Eso es todo lo que es personalizado. Todavía estamos tomando pedidos personalizados, hasta el día miércoles se están tomando. ¿A qué te referís con personalizado? Lo pueden hacer con foto, frase, nombre, dedicatoria. Los chicos pueden hacerle un dibujito y se estampa en lo que más les guste, lo que quieran. Vemos que es muy amplio, porque por ahí uno puede, de acuerdo a su presupuesto, sacar y agregar o restar y sumar. Claro, exacto. Tenemos armaditos por ahí lo que son jarritos con cervezas, desde 135 pesos. Destapadores hay desde 85 pesos. Tablas, set de asado, equipos de mate, mate solo, portatermos. Hay una variedad amplia en lo que es precios y surtidos de modelos de portatermos. Desde 220 hasta 440, los más caros, algo en cuero, copas, bueno, lo que es las tablitas de picada con la tabla para la picada, los distintos accesorios, una cervecita, un jarrito, eso desde 200 pesos en adelante. Los mini desayunos que incluso a partir del jueves van a estar armaditos con masas secas, como para que ya se los lleven a la cama al papá el domingo, esos arrancan desde 265 también, así que hay una variedad importante. Bueno, estamos muy cerquita de la zona de lo que es llaveros y merchandising de los equipos de fútbol, que esto también se usa mucho. Sí, también hay de los equipos nacionales y locales, eso todavía está entrando y va a estar entrando el día miércoles, entra más mercadería. Así que, bueno, gracias a Dios se está vendiendo y va a estar entrando más mercadería justamente por eso. No hay excusa si no hay dinero, porque vemos que, por ejemplo, desde una lapicera hasta que uno sabe que le va a venir bien, no siempre uno le regala al papá, a veces le regala al padre de a los tíos, a los abuelos o a alguna persona que sea, digamos, papá, que quieran mucho. Claro, esa es la idea justamente, que haya para todos, digamos. Hay billeteras incluso desde 85 pesos en adelante, que también está buena la alternativa. Lindos mates de vidrio, ahora para la época del mate de limón. Esos también arrancan desde 85, 90 pesos, así que hay para todos. Bueno, ¿cómo van a estar trabajando? Porque recién me decías esto de los minis desayuno. ¿Eso, por ejemplo, se reserva o ustedes van a tener un stock importante como para que lo vengan a buscar sobre la marcha? Lo ideal es que lo reserven, más que nada los que llevan masas. Pero nosotros estamos teniendo algo armado y estamos armando. A partir del jueves están los que van a estar con masas. Y bueno, hasta que se terminen, digamos, pero ahí hay una cantidad bastante importante. De hecho, ya hay hechas reservas, así que lo que está reservado ya se va armando y se va dejando medio preparado esta semana. Horarios y justamente días de atención, ¿cómo estarán en esta fecha puntualmente? De 8:30 a 12 y por la tarde de 16 a 20, 20:30 horas. Te pregunto por el sábado, ¿el domingo van a abrir igual? El domingo a la mañana siempre, las fechas especiales se abre mediodía, de 9 a 12:30 vamos a estar atendiendo. Un detalle importante, por si hay que comprar bastante, ¿no? ¿Aceptan tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito, de débito, sí, todas las tarjetas, así que también. Bueno, ¿algún otro detalle a incorporar? El tema de todo lo que es personalizado, para que vayan anticipándose y para que no se queden sin, porque por ahí mucha gente no lo sabe. Varios equipos de mate se han hecho personalizados que se los han ido retirando, así que todo lo que se recuerden que quieran personalizar, a no perder tiempo y hacerlo con anticipación, más que nada porque el sábado es feriado y por ahí no todos trabajan, así que detalle a tener en cuenta. ¿Sábado feriado entonces usted abierto? Nosotros abiertos todo el día, sí. Bueno, muchas gracias, Valeria. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los esperamos.